Y familiares de una paciente se encadenaron en la EPS Comparta porque no le han autorizado la remisión a otro hospital del país. La mujer cada día se le deteriora más la salud en el centro asistencial. Familiares de una paciente con pronóstico de cáncer se encadenaron en la EPS Comparta en Arauca porque no quieren autorizar la remisión a un centro oncológico en otra ciudad del país. Para hacer presión y exigirle a Comparta que gestione el traslado de la señora Adriana Vázquez, la cual se encuentra hospitalizada desde el 25 de junio, con remisión de esa misma fecha. Anteriormente ella ya le habían dado una remisión por consulta externa el día 13 de junio y con ninguna de las dos remisiones se ha logrado de que Comparta gestione el cupo en los hospitales de Bucaramanga, que es a donde la remitieron. Entonces ellos han empezado a tirar la bola. Yo he ido a la administración, a la sede administrativa de Comparta, y me dicen que es obligación del hospital, entre referencia de Hospital de Arauca y Hospital de Bucaramanga, lo cual no es verdad. Para los familiares de la paciente, los médicos del Hospital San Vicente han hecho todo hasta donde han podido. El Hospital de Arauca ha prestado sus servicios como deben de ser y hasta al alcance de ellos. Los médicos han estado atentos en todo, pero ellos ya no pueden más porque la señora tiene que ser valorada por un ginecólogo oncólogo, puesto que tiene un tumor en el útero cancerígeno. La señora no puede caminar porque el mismo tumor tiene inflamación en el colon y el mismo tumor le tiene presionado el nervio ciático. No puede mover la pierna. Hay que ayudarla para ella poderse levantar de la cama. Otra persona tiene que cogerle la pierna con las dos manos y ayudarle a dar el paso para que ella pueda ir al baño. De lo contrario, pues toca sentarla en una silla, ponerle un patico y sentarla ahí. Según los familiares, la paciente solo estaría recibiendo líquido para poderse alimentar. Tiene un mes que la señora no puede comer alimentos sólidos. El organismo no le recibe alimentos sólidos, solamente toma consomés, pura agüita, jugos, pura agua, gelatina. Ya el organismo ya no le quiere recibir la gelatina tampoco. Entonces el dolor es terrible, el dolor es una cosa impresionante. La EPS de Comparta ha solicitado la remisión para Bucaramanga, pero allá le han respondido que no tienen cupo en este centro asistencial. Pues Comparta dice que no, que ellos han solicitado el servicio a Bucaramanga, a varios hospitales, y que los hospitales dicen que no hay cupos, que no tienen capacidad. Pero cómo, o sea, en todo lo que yo he averiguado y he hablado, el problema es que Comparta le debe a todos los hospitales del país. Es obvio que los hospitales, cuando nombran, cuando se dice el paciente es de Comparta, ningún hospital va a querer recibir un paciente de Comparta. Entonces la exigencia es para que Comparta, si no ha sido capaz de pagarle a los hospitales del país, a los cuales ellos han solicitado un convenio, entonces, que se comprometa, que se obligue a pagar el servicio que la señora Adriana necesita, que lo pague por adelantado. Creo que esa es una solución. Entonces, pues esperamos de que de verdad le busquen una solución, porque esta señora es madre de 6 niños. Esta señora tiene 33 años. Tiene dos hijos adolescentes. Uno de él de 12 años, el de 10, uno de 6 y una de 3. La mujer cada día se le deteriora más la salud en el Hospital San Vicente de Arauca sin que tenga ninguna respuesta por parte de la EPS de Comparta.